Continuamos en el show de Yosmer conversando con Adolfo Jaimes Galvis, talento venezolano con nacionalidad colombiana. Estuvo participando en una competencia masculina de belleza, el cual obtuvo el puesto como segundo finalista y también título especial. Definitivamente seguimos haciendo noticia a todo aquel venezolano que en cualquier parte del mundo se ubicó, se residenció, da buenas noticias. Ese es el venezolano que nos enorgullece y que además es bueno darle este espacio como medio de comunicación. Adolfo, ahora vamos un poco a indagar acerca de lo que a mí me gusta saber, porque de esa manera podemos copiar las cosas buenas y pegarlas, ¿no? Hay que tener un poco de coherencia con lo que vivimos en el día a día. Vivimos en un país donde la Venezuela de hoy es bastante afectada con la economía. Hemos notado la cantidad de venezolanos que ha decidido irse de su país y la situación pues no es la misma de hace 5, 8, 10 años. En tu caso, te vas a participar en Colombia. Allí la competencia, ¿te tocó pagar a ti un paquete de participación, costear todos tus gastos o cómo se manejó esto? Bueno, al momento de yo ingresar al concurso, había tenido la oportunidad de que me han escrito dos ediciones pasadas. Pero al momento pues no lo tenía pues pensado en preparación, porque creo que entrar a un concurso de belleza no es solamente portar una banda, creo que eso ya preparación. Y nada, pues el momento que me decidí, ¿sí?, de participar fue en esta edición número 7. En la tercera oportunidad, sí, ¿no? O sea, ellos me habían ofrecido dos veces la edición y me escribieron por redes sociales, pero estaba el tema de mi carrera profesional. Entonces yo decía, o es mi carrera profesional o es el concurso. Porque estás cerrando tu carrera como odontólogo, ¿no? Sí, como odontólogo, para las personas que pues, me están visualizando, ya estoy por terminar mi carrera profesional de odontología. Qué bien. Entonces, en ese momento estaba muy, muy, o sea, con el tema de la carrera, y yo decía, no. O sea, yo siento que todo lo que uno en el momento de la vida tome de decisiones es responsabilidad. Y yo decía, si entro a un concurso, pues dejo mi carrera a un lado. Yo decía, no puedo hacerlo. Entonces, lo otro es la preparación. Nunca había entrado a un concurso de belleza. Siempre mi sueño, siempre quise participar en un concurso. ¿Acá en tu tierra en nunca? En mi tierra afuera. Siempre lo quise hacer. ¿Pero acá nunca habías participado? Nunca lo participé. Nunca. ¿Por qué? Acá con tantos concursos que hay. Muchísimos, pero me fui muy joven. Fui 16 años para Colombia. Okay. Y mi mentalidad y pues en el momento de mi proyecto de visión para Colombia fue el tema de mi profesión, ¿sí? Entonces nunca entré como en el mundo de la belleza o salir de esos paradigmas, sino yo dije, no, me enfoco en mis estudios. Y creo que cuando empecé a investigar, no tenía idea de los concursos de belleza. Fue cuando el concurso me escribió por red social y yo dije, bueno, vamos a ver. Lo empecé a estudiar porque le digo, o sea, no es llegar y decir, bueno, me postulo y ya. No, okay. Siempre es preparación. Sí. Y creo que las dos ediciones que me escribieron, donde decía, no, espérenme que yo sé que va a llegar el momento en que voy a participar. Y este fue el momento donde yo, bueno, dije, bueno, voy a hacerle en nombre de Dios. Mis papás me apoyaron, mi familia, mis amigos, cuando recibieron esa noticia, me dijeron, hágale que tú puedes, tienes esa actitud. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Nunca me enfoqué por la estatura ni nada, porque vuelvo y les digo, o sea, a veces ni la estatura es, siempre es la actitud y lo que tú tengas para mostrar en el concurso. Y nada, pues me postulé, pues les comento, sí me tocó pagar una franquicia para poder ingresar de un valor de $1,000,000. $1,000,000. Ajá. Bueno, eso es como, ¿qué? Como $300. Más o menos. Sí, no, no es tan alto tampoco. Uh-huh. Adicional a eso, ¿qué más? No, ya con la franquicia cancelada, automáticamente yo quedaba como representante del departamento que iba a representar y esperar pues llegar a la final, y obviamente se venían eventos en las cuales pues teníamos que cumplir con esas actividades del concurso. Creo que pues no tuve otro valor para cancelar, solamente fue eso. Obviamente la organización nos mostró un contrato, okay, en la cual pues nos mostraba que ese $1,000,000, qué nos costeaba y qué teníamos nosotros como seguridad al momento de participar como representante de los departamentos que estábamos representando. Y nada, pues creo que fue una trayectoria de 8 meses desde el momento que me postulé, fue en noviembre del año pasado. Y desde que iniciaste en esos 8 meses, ¿pagaste, como dicen por acá, en cómodas cuotas o te tocó para iniciar pagar un todo? Un 50% al momento de pero postular. Pero 8 meses, muchachos, sí. El tiempo era suficiente. Pero el plazo de pago era hasta el mes de enero, okay, porque automáticamente era la elección como tal y ya pues la postulación como candidato oficial del concurso. Okay. En ese momento que yo me postulé, pues fueron como las aspiraciones, los casting, porque algunos departamentos pues tuvieron casting oficiales, okay, para poder elegir el representante del departamento que iban a representar. En mi caso no lo hice, ¿sí?
no había como una persona directamente que llamara a una organización del concurso. Llegaste no, directo. Directo, pagué mi franquicia directo. Obviamente el participante que quedara elegido de los diferentes castings que hicieron regionales, les tocaba pagar su franquicia, el director o su organización como tal. En mi caso yo lo pagué. Adolfo, pero me imagino que evaluando el panorama y lo que decía hace un rato, el copiar y pegar, porque qué buena esta idea, así que cópienla y péguenla ustedes porque tengo información de muy buena fuente que acá los concursos en Venezuela ya están pisando $1,000. Ya están pisando los $1,000, solamente un paquete de participación donde no se le da casi nada tampoco al participante, porque una bufanda, ¿qué costo tiene? Es algo muy bajo, sí. Que si unos calzados, los calzados se van a Colombia en una marca muy famosa que yo sé cuál es y también los costos son muy bajos, pero acá los paquetes de participación están entre $600 y $1,000, a 300 en Colombia, yo digo, chamo, el mundo, la gente que quiera participar, vuela a Colombia. Vuela a Colombia. Vuela a Colombia, porque realmente es un sueño, es unas ganas, pero también se juega con el sueño económico de mucha gente. Sí. Adolfo, tienes una red social, ¿verdad? Donde podemos chismear un poco. Claro que sí, mi red social, @AdolfoGalvizJ. Ahí pueden ver toda la información y pueden ver todo lo que fue mi concurso en los 5 días de competencia. Buenísimo, Adolfo. El tiempo nos pasó volando. Me encantó tenerte acá. Esta es tu casa, Televisora del Táchira. Muchas gracias. Espero que me puedas volver a acompañar en el momento indicado. Y a todos los jóvenes, miren a este chamo. Como lo decía él, no necesariamente necesitó medir 1,80, 1,90 para poder realizar su sueño. Lo importante es la actitud, las ganas, la personalidad y el apoyo familiar que es tan importante como él lo decía. Éxito y bendiciones. Muchas gracias. De verdad, pues quiero dejar un mensaje para todas esas personas que me están visualizando y aquí el pueblo tachirense que siempre recibí un mensaje de apoyo. Luchen por los sueños que nunca es tarde para lograr su objetivo. Yo lo hice y por qué ustedes tampoco lo pueden hacer. Así es. Nosotros nos despedimos. 11 de la noche, la buena reposición. Éxito y bendiciones a ti, a todo tu equipo, a toda la organización de Colombia. Saludando también a los hermanos colombianos que nos ven desde la señal de la Televisora del Táchira y toda la gente que me ve día a día. Se les quiere. Bye, bye.